Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Edgardo Marranti, quien afirma haber tenido experiencias con seres extraterrestres. Gracias, Edgardo, por estar en este programa. No, gracias a vos, Mariano. Para mí es un honor, tanto como con vos como con tus tele, lo que se ven en internet, ven y escuchan, así que para mí es un gusto. Te mando un abrazo muy grande a la distancia. Buenísimo, Edgardo. Me gustaría que empecemos con los primeros contactos. ¿Cómo fue que empezó este contacto con estos seres? Mirá, Mariano, esto se remonta. Yo tengo 60 y ya cumplo cercanamente 64 años, ya estoy viejo. Pero esto se inicia a los 2 años y medio de que yo había nacido. Teníamos un cuarto que lindaba con el cuarto de mis padres y un patio que ya no existe más. Esto era en Buenos Aires, en Villa Crespo. Un patio cerrado con unos toldos de esos metálicos, ya no hay más en Buenos Aires. Si hay, habrá uno antiguo. Y ese patio lindaba con los dos, daban a ese patio las dos habitaciones, de mis padres y la mía. Bueno, en un momento dado me iba a acostar, teniendo 2 años y medio, imagínate, es un chico que para nada que ver, o sea, no tiene explicación, es como que anda a los tumbos. Y de golpe me iba a acostar en el patio ese que estaba con el techo ese que era corredizo, traspasaban la pared y se acercaban unos 7 u 8 seres, todo encapuchados, yo no le veía la cara ni las manos. Y de golpe como que aplaudían arriba mío sin tocarme, sin ruido, y agarraban como una tapa de cacerola. Y hacían un movimiento medio así, como si fuera tipo un rezo o algo así. Esto duró durante más o menos 4 años y medio de edad, o sea, 2 años y pico de edad duró. Me daba mucho miedo, tuve que empezar a gritar y llorar. Y mis padres que lindaban con esta habitación en ese patio, venían, y cuando venían mis padres, estos seres traspasaban la pared y volvían a situarse. Había un montón en este patio de estos seres encapuchados. Y bueno, en un momento dado, hasta hay una melodía, ya no es muy conocida hoy, pero la bamba, bamba, bamba. Bueno, esa melodía yo la tarareaba en mi cabeza y a ellos los alejaba, no los sacaba de vuelta al patio. Y bueno, esto duró hasta los 4 años y medio de edad, me dio mucho miedo, por eso viví ya con miedo. Dormía con una pequeña luz, necesitaba dormir con una pequeña luz, si no, no podía conciliar el sueño. Hasta que a los 11 años, estando en la Laguna de Lobos, acampado con mi padre y amigos de mi padre, en una carpa estructural, tipo militar, dividida internamente por pared de lona, estamos acampados cerca de la Laguna de Lobos. Y de golpe, una noche muy estrellada, bastante oscura, pero muy estrellada, yo me voy a acostar y me acuesto mirando hacia la pared que daba al exterior de la carpa. Y ahí que de golpe, muy estrellada, una estrella empieza a titilar y se empieza a agrandar y a acercar. Cuando se acerca y se asienta a unos 500 metros de la carpa, donde tenemos nosotros asentada la carpa, esto que se asienta ahí es un plato volador invertido, es un plato. El plato que nosotros tenemos en una cocina, pero invertido. El color era gris mercurio y salía como neblinas, como si hirviera el plato. De golpe se sitúan al lado, costado de esta nave, tipo plato, 2 seres del mismo color de la nave. Eran como luminosos también, así un gris medio mercurio. Y en un momento dado, o sea, se veían como si fuera o mujeres u hombres con pelos largos, porque caía como un pelo largo que se le unía a todo el color. O sea, no se veía diferencia de traje ni de cara. De golpe estos 2 seres se empiezan a acercar hacia la carpa, yo me duermo. Estos 2 hechos de chiquitito, más otras cosas que pasó, que no vienen a caso ahora porque sería muy largo, a los 11 años, me incitan a que busque explicación a alguien que supiera qué es lo que me pasó a mí, chiquitito de 11 años. Bueno, así conozco a Fabio Serpa, conozco a Pedro Manio, estoy en una secta Ananda Marga de hindúes, bueno, me meto en una escuela espiritista, bueno, me metimos todo loco para que me diera alguien, me diera la qué es lo que me pasó a mí. Y nadie da pie con bola con eso. Bueno, hasta que en el 78, ya con 20 años creo que tenía yo, era soltero, hoy estoy casado actualmente y tengo un muchacho, bueno, es un pibe, 33 años, ya es un muchacho. Estaba en la casa de mis padres, yo tengo 2 hermanas, en ese tiempo, bueno,
una hermana, después tengo otra hermana que ya casi se acerca a mí, a mi edad, pero no importa, no a mi edad, sino a la edad de mi hijo. Bueno, estando en el comedor de la casa de mis padres, a una semioscuridad, venía la luz que provenía de la cocina donde estaba mi madre, aparece, yo escuchaba mucho en ese tiempo la música clásica, y estaba escuchando música clásica en una semioscuridad, y aparece un costado, la cabeza, el busto, un egipcio, pero de costado, con una nariz profunda, bastante aguileña, el turbante de colores, y hacía este movimiento. Suspendido sobre el piso del comedor, hacía un movimiento de suspensión. A mí me dio mucho miedo, me voy al lado de mi vieja, así durante 3 noches seguidas, hasta que atino, por defensa, no por otra cosa, atino a bocetearlo al egipcio. Bueno, ahí desaparece. Entonces empiezan a aparecer en sucesivos días, tipos con escafanda en la terraza de la casa de mis padres, en Chacarita, perdón, Villa Crespo, empiezan a aparecer tipos con escafanda, animalescos, cuadros raros. Bueno, claro, como yo sabía que por mi miedo al bocetear desaparecían, los boceteaba por una autodefensa. De ahí acumulé un montón de bocetos con números correlativos como los iba viendo y agarro un tío que en ese tiempo era referí de la A, muy conocido, conocía mucho a los artistas. Digo, mira, tío, a mí pasó esto. Bueno, ¿puedes conectarme a un pintor que pueda plasmar lo que yo veo? Porque yo no sé pintar, no me gustó nunca pintar ni sabía pintar. Bueno, me contacta con 3, pero el tema con los artistas que me contactaba era que no lograban, sí lograban la parte lineal, no el color que yo había visto, que era un color rarísimo, muy vivo, muy mío, hasta fosforescente parecía. Bueno, ahí es que empiezo a probar en témpera, cuando veo que algo sale, ahí me voy a una casa muy importante en el centro de Buenos Aires, en Talcahuano y Santa Fe, Villalba, no sé si existe, y busco, saco números, pero busco el empleado que más me inspira confianza, digo, porque se van a burlar, si caigo acá, donde van todos los pintores y no sé ni pintar, lo engancho al flaco, lo espero y digo, mira, en realidad, yo no sé pintar, recibí unos cuadros, necesito que vos me indiques qué llevo, qué no llevo, está. Bueno, así me dio unas instrucciones muy respetuoso. Voy, cuando recién empiezo a probar en óleo, los secretos de la pintura me vienen toda la altura de acá de la frente, con voces metálicas y cortantes, y me indicaban cómo mezclar los colores, pero lo raro que hasta hoy sigue, es que a partir del codo se movía vertiginosamente los brazos y pintaba. Y me encontraba con un cuadro que después, bueno, así yo no sé pintar. Bueno, hasta hoy, si me vienen a pintar, van a ver que aunque sea un frío barro, yo no estoy en el polo tampoco, pero estoy acá en el sur, en la Patagonia Argentina, y bueno, y me tengo que estar pintando arremangado. Todo abrigado, pero arremangado. Es como que alguna energía entraría acá por los codos. Bueno, y hasta hoy ahí empecé a pintar cuadros. El tema es que mi familia me empezó a aislar, mis viejos, mis amigos, ahí en ese tiempo había mucho de bandas, de estar en bandas de amigos, dijeron, bueno, Garo se volvió loco. Bueno, me encerré, me hice ermitaño, en ese tiempo me laburaba como hombre mosca en las Torres de Retiro, en la Unión de Usted y Catalina Sur. Pero en un momento dado, digo, pucha, si mis amigos, que eran mis amigos de la infancia, mis padres, están tomando como un loco, no estaré loco, ¿qué hago? Ahí le escribo una carta muy profusa, con 3 carillas, tres hojas oficio, a Pedro Romaniuk. Le digo, bueno, le dije todo, le conté todo más allá de lo que estoy contando ahora, digo, como sabía que era un tipo muy ocupado, digo, Pedro, si crees que yo estoy loco, un sí, si no, un no, con eso me sirve y ya me quedo tranquilo. Me cita a la casa, vivía en Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires, cerca de Morón. Me dice, bueno, me coloca bajo un faro, él tiene una casa quinta muy grande, tiene armadas pirámides. Me dice, me voy a ir hacia la oscuridad. Vos mirame a mí, pero tratá de seguir hablando que no me veas. Bueno, estaba tan efusivo con las experiencias que tenía, que le conté todo. Sale de la sombra y me dice, bueno, yo tengo lugar para vos, no tenés que tener miedo, vas a tener que ir a acampar unos 20, 20 y pico de días, solo, me dice. Pero antes que nada, vas a consultar con tu gente, con tu familia, a ver qué pasa. Después, si venís y me das el ok, yo te voy a dar una carta cerrada dirigida a este lugar y a la propietaria de este lugar. Listo. Bueno, hablo con mis padres, al final decido que sí voy. Voy a verlo a Pedro y este lugar resulta ser la Estancia de la Aurora en Salto Uruguayo, o el Ovnidromo de Salto Uruguayo. Esto fue en el 78, por ahí, muy reciente, cuando se iniciaron los temas de avistamiento en la Estancia de la Aurora, que fue a inicio del 77. Esto es muy interesante, es muy interesante lo que estás contando, Edgardo, porque por ahí mucha gente no sabe
Pero Pedro Romaniuk, fue una persona muy importante en digamos, en el mundo de la investigación del fenómeno ovni, el contacto extraterrestre. Por eso que, o sea, que hayas tenido esta relación con él y que te hayas acercado a él, le da mucha relevancia a tu historia también. Mirá, Mariano, yo después te voy a hacerme acordar, te voy a contar, nosotros llegamos a ser muy amigos con Pedro. Hasta, fíjate, cuando nace nuestro hijo, con la cesárea de mi señora, en vez de mostrárselo a mis padres o a mis suegros, vamos a la casa de Pedro con Felisa, la señora, que ya hoy están fallecidos, y le mostramos al bebé que había nacido por cesárea, Alan. Bueno, fue una persona que gracias a él, siendo mayor de la Fuerza Aérea, a mí me hacía pasar como piloto de helicóptero para investigar cosas militares que un civil no podía militar. Entonces accedí a un montón de lugares, entre esos fue Península Valdés, bueno, un montón de lugares con él, y él que sabía muchísimo y tenía un laboratorio propio para después identificar de qué manera lo que encontramos. Y bueno, eso me dio saber, no solo por experiencias vividas, sino por in situ de investigar, saber qué es falso, qué no es falso. También fui miembro de ONIFE con Fabio Serpa. Era el cuerpo investigativo, había biólogos, médicos. Bueno, a mí me tocaba por la parte de experiencia que tenía, saber cuando iba a un lugar qué sentía, qué vivía, qué veía. Y eso me enriqueció mucho también, porque bueno, aprendí un montón de cosas de las falsedades del tema, del falso testigo, de. Nos ha pasado, habíamos viajado mucho por Argentina Muy y interesante. hemos encontrado. Muy interesante, la verdad. Pero para no desviarnos de la historia, sigamos con el hilo. Dale. Resulta que Dale. Pedro te dice que tenés que ir a acampar a ese lugar que resulta ser la Estancia La Aurora, que tampoco es un lugar común y corriente. No. Él me da, yo no sabía hasta ese momento qué lugar, me da una carta cerrada, un sobre blanco de este tamaño. Me dice, esta carta se la vas a entregar al propietario de la estancia. Ahí me da todo el mapeo, no le puedes decir a nadie cómo vas a llegar a este lugar, ni a tus padres. Y bueno, cuando llegues ahí, que es Ángel María Tona, el propietario de la estancia ya fallecido, le entregas en mano de parte mía y él va a saber qué hacer con vos. Bueno, hago toda la travesía desde Entre Ríos, bueno, un montón de micros, transbordadores, un montón de cosas tuve que hacer, caminar 4 kilómetros, llego, golpeo, había una campanita en la tranquera que estaba 200 metros del casco de la estancia. Viene Ángel María Tona y le digo, mira, de parte de Pedro, yo qué sé, bueno, ahí, esto me lo dio para, no sé, para que lo lea, que lo vea. Se va a un costado, lo abre y se empieza a sonreír. Y yo nunca supe qué es lo que le dijo él en ese sobre blanco, Pedro. Va, se lleva el sobre, entra al casco de la estancia, o sea, la vivienda de ellos, y sale con un álbum, aunque parezca un verso todo esto, te digo que parece un cuento de fantasía. Sale con un álbum como cualquiera de nosotros podemos tener de fotos familiares, de hijos, de padres, abuelos, tíos. Y él viene con un álbum de fotos familiares, teóricamente, y de golpe abre y había fotos de seres, dibujos de seres, fotos de naves en blanco y negro y en color. Bueno, una cosa que a mí, que ya venía miedoso por lo que viví de chico, me dice, mirá, esta es una base de los hermanos mayores. Y ojo, me dice, que se te pueden aparecer de golpe. Yo digo, no, Tona, o sea, yo no. Él se llamaba, ya falleció, Ángel María Tona, o comúnmente y cariñosamente conocido como Toto. Digo, yo no quiero, yo estoy miedoso, me puede agarrar un paro cardíaco. O sea, te pido por favor que no me aparezcan de golpe, que me preparen. Bueno, y así fue, gracias a Dios, el pedido ya estaba igual, no era por mí. Las experiencias que vivo en esta estancia de la Aurora, el tema era así. Como Pedro sabía que yo en mi miedo, me dice, por ninguna causa aceptes de dormir en el casco de la estancia. Vos le decís a Toto que vaya, te indique el lugar donde pones tu carpa y ahí te vas a quedar solito, 20 y pico de días. Bueno, yo siendo miedoso, ¿qué dicen? Esto es risueño para vos y para tu audiencia, o teleaudiencia. Yo tenía una bolsa de dormir de UV muy alta. Bueno, ¿qué hacía? Yo sabía que esa noche ya estaba la carpa armada, o sea, me quedé hasta las 12 y pico de la noche, se ve que me vio muy miedoso Toto, y me ofrece, ¿por qué no te vas? Él tenía 3 hijos. ¿Por qué no vas a dormir a lo de Tulio, veterinario? Dormí con él, dejar la carpa, después vemos. Bueno, y yo me acordé de la promesa que había hecho a Pedro. Digo, no, mira, le hice la promesa a Pedro. Bueno,
Listo, se van acostados y pico, ya no tenía, o sea, no tenía la posibilidad de seguir estando ahí. Me voy y lo que es el casco de la estancia, donde estaba la carpa, eran 6 cuadras más o menos. En el medio se veía el cielo. ¿Qué hice? Paré en el medio del camino entre el casco y la carpa y esperé una hora ahí. Digo, ¿qué me voy a encontrar en la carpa? Si esto aparece de golpe, bueno, al final me animo, me voy y ¿qué hago? Espío por una ventanita triangular que tenía la carpa, veo que no hay nadie. Chao, agarro la bolsa de dormir hasta acá, de 2 metros y pico, me envuelvo con una toalla los oídos y los ojos para no ver ni escuchar nada. Bueno, gracias a Dios, todo ocurrió de día. Vi naves, se me aparecen seres, me fueron preparando. Es evidente que ellos sabían con quién, a quién trataban. Y bueno, eso fue lo que a mí me unió, esta experiencia, creyendo que yo no volvía más a la Aurora. Me une lo que conté antes, lo de chiquitito. Entre medio que no vamos a andar carnavales, todo, que viví experiencia. Y lo de 11 años y lo de 78. Ellos me aclararon todo. A partir de ahí, siendo un tipo muy tímido, muy vergonzoso, muy miedoso, tuve que empezar a dar charlas, estar en exposiciones de cuadros y aprender mucho lo que es estar en un escenario. Y después, claro, mi yo, que ellos saben mucho, por eso te digo, es medio risueño. El yo uno tiene yo soy ser humano, no es que vengo a... Y bueno, me trabajaron el yo, ojo, en un momento me dijeron, ojo, que tu persona no se te ponga como como más importante que la obra en sí misma. Quise filmar y llenarme de guita, como contaba al principio. Filmé 4 cuadros. Me dijeron, no te adueñes de la obra, vos no sos el dueño, vos sos un simple copiador, me dice. Bueno, fui aprendiendo. Hoy, ya soy viejo, tengo carne dura, no tengo drama. Voy aprendiendo nuevas cosas, pero ya no tengo drama, como que estar hablando con vos. No pasa nada porque, bueno, es mi sangre, hoy es mi sangre el tema. Y estoy pintando cuadros y sigo pintando cuadros, me llaman para charlas, me llaman gente también por WhatsApp, o bueno, consultan cosas y el pretexto que usan es el de los hermanos mayores. Mucha gente conmigo, no porque sea más que nadie, hacen como si fuera un cierre, hablan así, y te cuentan cosas que ni el marido, o la señora, o los hijos, o los padres saben. Por eso agradezco a Dios, y aquí termino, Mariano, para no hacerte demasiado larga. Agradezco a Dios y a los hermanos porque te sensibiliza mucho. O sea, aprendes a que vemos caras nada más, no vemos el fondo de cada persona. Y vos ahí ves que por más plata que tengan o no tengan plata o el color de piel, todos mayormente en esta cuerda tierra tenemos muchos problemas, ya sea de chiquitito o más grandes. Y por eso que agradezco a Dios la posibilidad de estar charlando vivamente con personas, porque la única forma de aprender del otro es cuando el otro se abre en confianza. Y bueno, eso a mí me ha facilitado mucho en mi vida. Por eso agradezco a Dios y a los hermanos. Y bueno, ese es mi camino. Hoy ya está el cuero duro. Muy No quiere decir interesante. que... Muy interesante, Edgardo. ¿Nos podrías comentar un poquito más detalladamente al final lo que pasó en Aurora? ¿Cómo fue que se aparecieron? Dale. Mirá, estando en la Aurora, yo de noche... Esas noches no apareció nada. Yo pedía que por favor no se me aparecían de noche. Y estando, era la tarde, me acuerdo, serían las 3 de la tarde, ponele, allá la Aurora es de Concordia, Argentina, y del otro lado está Salto, Uruguay, o sea, parecido a lo que es el clima, todo, campos, pero con campos muy ondulados, semiserranos. Bueno, estando con Toto, tomando mate, ahí aprendí a tomar mate, yo no tomaba mate a pesar de ser argentino y todo. Y él me enseñó a tomar mate, de qué manera, poner el yuyito, papá. Entonces tomamos una galería mate, con Elena, la señora, también se ha fallecido hoy, y Toto. Y de golpe Toto se va a la tranquera, donde me recibió a mí al principio, la tranquera del casco, no la tranquera externa. Y empieza a lo listo, Eduardo, Eduardo, vení a ver lo que te están haciendo, vení, te están saludando. Bueno, voy a 20, 30 metros, salgo de la galería donde estábamos tomando mate, voy hacia esa tranquerita chiquita y de ahí se veía mi carpa. Y arriba de la carpa, me parezca un verso esto, de día y con sol, había una esfera gigante, re coloreada, multicolor, que hacía arriba de la carpa, aunque parezca un verso esto. Ese si 8 subí y bajaba y me dice, mira, te están saludando, me decía Toto. Y yo digo, wow. Bueno, de golpe evoluciona. Yo estaba adelante de un bosque.
Esta estancia se componía en su momento, 1750 hectáreas, de dos bosques de eucalipto. Yo estaba la que estaba más cercana a la entrada del casco de la estancia. Bueno, y casi S8, ya grande, esa chica, pero siempre se mantiene como una luna gigante. De golpe, evoluciona atrás de la carpa, se va hacia el bosque y atrás hay un tajamar. Un tajamar que después yo tuve experiencia, eso sacaban agua, bueno, eso vendrá para otro, harina de otro costal. ¿Qué pasa? Mirá el miedo de un tipo como yo. Bueno, del día la pasé de día. Cuando empezó a caer la noche, yo temblaba, digo. ¿Qué habrá dentro de la carpa? Bueno, lo mismo, estiré 12 y pico de la noche, me paré en el medio. Y digo, bueno, tengo que ir a la carpa. Y agarré de vuelta, espié por la ventanita triangular y vi que no había nadie escondido. Me metí otra vez. La toalla, la bolsa de dormir hasta acá. Y gracias a Dios empecé a vivir de día las experiencias. Veo naves. Y después una cosa rarísima, no rarísima, deslumbrante. Ellos, lo que es todo el perímetro de esta estancia de Aurora, 1750 hectáreas, ellos ya cuando empezaba a atardecer venían las luces, o sea naves, a una más grande, otra más chiquita, y se situaban en el perímetro de toda la estancia, y de noche empezaban a mandar rayos, abanicos hacia el cielo, empezaban de algunas más grandes, salían como más chiquititas, como estrellitas, y que quedaban situándose a lo que sería la periferia, el límite del campo de esta estancia de Aurora. Y bueno, esto sí no te voy a... no puedo decir el por qué, pero voy a contarlo. De golpe, desaparecen como dos seres, pero un pie medio lejos, con una nave por detrás tipo plato. Imagínate, yo estaba medio loco. Y digo... Pregunto desde mi pensamiento, no a los gritos ni con el idioma nuestro o la voz. Y digo, lloraba yo, porque al verlo a ellos así de esa manera, es como, imagínate, yo no lo vi nunca. Tampoco salgamos de religiones. Es como ver un Jesús, un Cristo, no sé. Lo que pasa, esto es raro, capaz que las personas lo han vivido, aquellos que han tenido experiencias. De golpe, vos te sentís que hay como un cierre que estás así, y te abren como un cuero. Y están viendo todo lo más oscuro que tenés, todo lo que mismo vos ni conocés de lo que tenés de oscuro, y ellos se sonríen y no te critican ni te juzgan. Entonces no tenés vergüenza. ¿Y qué pasa? Yo lloraba, no soy de llorar fácil, lloraba y pregunto, ¿por qué a mí? Bueno, yo en algún momento, si no a vos te lo diré, si no vamos personalmente, te podés decir a vos, no al público, por respeto y porque bueno, y ellos me dicen por qué, ahí eso es lo que me une, más allá de otras experiencias que tuve, vi platos, esto va a ser un sueño para tu teleaudiencia. De noche, yo me agarraba necesidades fisiológicas, bueno, digamos, a ver, sin faltar respeto a nadie, orinar, salía en el medio de la noche, y de golpe, una de tantas experiencias, y de golpe me rodeaba a la carpa y a mí, me rodeaba una neblina, que de golpe la neblina se empezaba a abrir, era como un anillo, se empezaba a abrir y mostraba seres caminando y naves asentadas. De golpe avanzaba la neblina y me apretaba la neblina a mí contra la carpa. Por eso viví experiencias de verlos a ellos, es cuando me explican cuál era mi visión. Creyendo que yo no volvía más, después estuve yendo 9 años seguidos a 10 años, tengo hasta ahijados en la estancia de Aurora, soy muy amigo de los dos hijos, más allá que hay una mujer y hay dos hijos, ellos tenían 3 hijos en matrimonio Tona, y soy muy amigo de los dos, también de Elena, pero bueno, Elena vive en Tacuarembó, en Uruguay. Y bueno, eso a mí me llenó mucho de cosas internas. ¿Y qué pasa? No sé si querés que pasemos a otra cosa, pero si no te cuento la experiencia de mi padre con piedras asentadas. Yo la verdad que estoy disfrutando muchísimo porque me encanta de tu experiencia, la verdad que es fantástica, ¿eh? O sea, realmente
Es una, digamos, tiene un valor documental tu testimonio muy importante desde mi punto de vista. Bueno, yo te agradezco a vos, para mí es importante tu entrevista y vos, o sea, y tu gente, pero si querés te cuento, porque mi viejo es uno de los que a mí me había aislado. Si querés cuento Sí, cómo cambia contá. su... Bueno, 2 minutos, a ver, esto es así. Yo fui, era secreto el lugar en ese tiempo, no se podía decir a vos popular el lugar. Pedro aparte me lo pidió, por favor. Pero ¿qué pasó? Con Tona, como llegamos a una amistad tan grande, me dice, a partir de ahora, vos solo me vas a consultar a mí. Si hay alguien que quiere venir acá, vos me mandás una foto o me pasás tú el nombre. Yo lo leo a los hermanos mayores y ellos me dirán bienvenidos o rechazados. Sea quien fuera y no te ofenda, si tu papá, tu mamá o quien fuera. Listo. Bueno, cuando llego con la gente sabrá, las piedras de asentamiento, allá como había mucho asentamiento de naves y era un campo semiserrano, muchas piedras. ¿Y qué hice? Bueno, agarré piedras para regalar a mis amigos, mi familia, sabiendo que, seguro tu gente lo sabe, si no lo explico 2 minutos, la piedra de asentamiento es con que uno tuviera una porción de ellos, es como un transmisor, sirve para comunicarse, para sanar. Y para, es como ir para atrás o para adelante en el tiempo también. Es raro. Claro, ¿qué hago? Bueno, hay que hacer una manera, calentarlas en la mano, sea diestro uno o zurdo, la calienta, la pone a la altura del corazón y pide. Cuando recién se calienta la piedra, empieza a funcionar como un transmisor. Bueno, ¿qué hice? Me agarré un montón de piedras de asentamiento para amigos, mi familia, mis viejos, mis hermanas. Bueno, cuando llego, le digo a mi viejo, que era uno de los que a mí me habían, bueno, este está, se volvió, está del tomate, está loco. Le agarré, yo lo había tenido todo en un trapo, en un tejido, le digo, bueno, elegiste una de estas piedras, expliqué lo que son piedras de asentamiento, para qué sirven, para sanar, para comunicarse con ellos, como si fuera un pequeño transmisor. Y ahí elegí una, de este tamaño, no muy grande, que estaba a la mitad, quemada. O sea, ¿qué pasa? Cuando una piedra está asentada, ¿asentada qué quiere decir? Cuando una nave tipo plato baja, todo lo que queda dentro del diámetro total de la nave se llama que está asentado. Sean bichos, piedra, tierra. Y todo es como que fuera altamente positivo para el humano. Para sanar heridas, para comunicarse, quedan momificados insectos. Bueno, todo lo que es dentro del diámetro total de la nave se llama asentado. Después está la otra, que en algún momento si se da lo contaré, a mí me dan una piedra personal, pero cambiada por ellos. Es como agarrar una piedra de la tierra, la tuvieron en sus manos y me la dieron a mí por la misión que tengo que cumplir. Es una piedra personal. Esa piedra no es asentada, está transformada a nivel esencial. O sea, desde adentro hacia afuera. Las que son asentadas están transformadas en coraza. Esa es la diferencia. Bueno, me traigo las piedras, digo a mi viejo, bueno, elegiste una, le expliqué lo que era, piedras asentadas, y él elige una así, de este tamaño, la mitad quemada, como quemada por la energía de la nave, y la mitad común como era antes. No, dámela, la voy a mostrar en mi oficina, él era dueño de una empresa de limpieza. Bueno, ¿qué pasa? Él tomaba un taxi. Se fue con la piedra a mostrársela a sus compañeros y amigos. De golpe, esto es medio risueño, habla de dónde estás vos. Bueno, un español, por decir así, que manejaba el taxi, estaba escuchando radio. Cuando él sube, empezó a andar mal la radio. Y empezó a pegarle a la radio. Esta radio, ¿qué pasa? Que no engancha la antena. Y mi hijo se acordó que tenía la piedra. Entonces le pregunta, escuche usted, antes de que yo subiera, ¿escuchaba normal la radio? Sí, pero no sé qué le pasa ahora. No, listo, gracias, chun, se bajó. Claro, estas piedras interfieren la onda de las radios o televisiones o aparatos eléctricos. Bueno, va hacia la muestra, pero el tema más grosso es que esa piedra que estaba transformada a la mitad, se empezó a comerla, a transformar, empezó a transformar todo el resto. Y esa piedra pasó a tener ya todo asentado. Mi padre, ¿qué hace? Me pide, por favor, no me puedes llevar allá, quisiera ir a tener experiencia, con otro amigo que fue como un padre para mí, Mario, también ya está fallecido, mi padre también ya está fallecido. Y digo, mirá, la cosa es así, yo tengo que mandar el nombre de usted y consultarlo a Toto, que era Tono. Listo, hice así,
Toto me manda una vuelta y me dice, trae los que son muy bienvenidos y van a tener su experiencia. Listo. Vamos con los dos, Mario, mi viejo y yo, vamos. Y mi viejo muy contado de chiste verde, ¿viste? Bueno, vamos a la carpa, nos quedamos en la carpa, buena relación con Toto, pero a la noche nos vamos y le digo, bueno, a partir de las 12 de la noche vamos a caminar por los campos. Acá se camina así y se ve de noche. Y acuérdense que es un campo semicerrado. Y justo enganchamos un campo que lo habían trabajado, viste, los terrones cuando no me acuerdo el nombre, cuando los parten en pedazos, bueno. Y pisábamos, nos caíamos, y mi viejo empezó a contar chistes verdes con el otro amigo Mario. Digo, che, loco, digo, hay un montón de momentos para contar chistes verdes, estamos en un lugar que es para otra historia, dale. Bueno, ¿qué pasó? Dos segundos, bueno, el semiserrano, acuérdense, de golpe, allá había muchos cazadores de liebre de noche con los buscahuellas, que iluminan, y en este caso estaba nublado, techo de nubes bajas, y yo veía atrás de una loma como que alguien estaba como iluminando, y digo, mira, ojo, pueden ser cazadores esto. Pero ¿qué pasa? Hay un código, esto es bueno que lo sepan, capaz ya lo sabes vos, Mariano, pero tu audiencia, bueno que lo sepan, facilita mucho contacto. Esto es así. Si uno ve en la noche, ve una estrella o algo medio ahí que dice, bueno, esto no es algo común. ¿Podrán ser los hermanos? Bueno, hay una forma de comunicarse. En este caso con la linterna, estábamos con mi viejo. Se apunta con la linterna, aunque Dios diga, pero aunque está a miles y miles de kilómetros, no va a ver. La onda llega. Alumbra con la linterna, atrás del cerro este que se veía como un abanico de luz, como busca huellas, cazadores podían ser. Le digo, déjame que vamos a ver con la linterna. Alumbro, la cosa es así. Alumbras donde está el centro, lo que estás viendo. Haces una cruz, apagás, volvés a iluminar el centro. Haces una cruz, apagás. Tres veces haces esto. Si son uno de ellos, agarrate porque se aparecen. Bueno, dicho y hecho. Cuando hacemos esto, emerge de atrás de la loma una luna gigante, blanca, tres, cuatro veces más, una cosa gigantesca, nos ilumina todo de día. Y yo digo, hagamos el signo de la hermandad. El signo de la hermandad es este, o sea, mano en el corazón, no sé si me ven, y le estiraba para arriba, quiere decir, signo de la hermandad, que estamos en paz, no venimos acá a joder a nadie. La luna gigante se agranda mucho más, nos manda un zoom, como que nos ciega, vuelve después a achicarse, y de ahí se hace chiquitita, y desaparece como si fuera un insecto y se va por el campo serrano. Bueno, a partir de ahí, mi viejo cambió. Mi viejo es un tipo muy bueno, igual. Cambió y no solo llevé a mi viejo, al amigo, llevé a amigos míos, bueno, mi hermana. Bueno, siempre con el respeto de que Toto me tenía que a mí habilitar. Me decía, no, me dijo a varias personas, no, no es bien recibido. Listo, no se lo decía a la persona para lastimarlo. Bueno, no sé, quiero cortar para que vos guíes un poco. Muy interesante, la verdad, muy, muy interesante. ¿En algún momento tuviste la oportunidad con estos seres así de dialogar y que ellos te contaran algo de ellos, de quiénes son ellos? Sí, o sea, ellos manejan lo que es el transmisión de pensamiento. Vos te llega de una manera cortante y una voz metálica. No hay palabras, como yo estoy hablando con vos, con tu audiencia. No existe. Vos estás como tieso. Siempre es así. Es como que ellos te limitan con una pared invisible para que no hagas movimientos extraños o que te salgas de una frecuencia. Entonces ellos te emiten un pensamiento, lo sentís acá, cortante. Hola, ¿qué tal? No te van a decir, oh, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo hacemos nosotros? Hola, ¿qué tal? Pum. Y después te indican cosas que son terminantes. Ellos ocultan, en realidad, ocultan su verdadera origen. Yo sé que son seres dimensionales. Fíjate que yo los he pintado. Maya, Lea, Marcos, Alan, Nicolás. Bueno, voy a decir, pero son todos nombres humanos, sí. Porque ellos hablan de que son intermediarios, no son el fin. No nos podemos pegar a ellos, por eso utilizan un nombre para que nosotros los tengamos un poco fresco y sepamos quién es quién, pero en realidad vienen por una misión de amor, para mostrar
y quien quiera siga el camino. No van a obligar a nadie. Y no quieren que ellos sean el centro de la cuestión. Son un medio. Por eso no dicen mayormente de dónde vienen o de qué planeta vienen. Por lo menos en mi caso fue siempre así. Más allá que podés intuir, ¿no? O podés hacer algunas cuentitas. Y bueno, el tema con ellos es, la relación con ellos es como, en un momento dado, volviendo, cuando empecé a pintar cuadros antes de ir a la Aurora. Pues mi familia me aisló, mis amigos me aislaron, me volví ermitaño, trabajaba de hombre mosca, tirándome a 135 metros de altura en la Unión Industrial. Me iba de la montaña edilicia de este edificio al altillo donde pintaba. Ahí los hermanos me empezaron a ellos a mostrarse. Los pinté, varios de ellos pinté, a Marco, Alan, Lea, bueno. Y ellos pasaron a ser mi familia. Entonces me dieron como un fogonazo de información y después me dejaban para qué. A ver cómo reaccionaban. ¿Qué pasa? Ellos no quieren autómatas. Ellos quieren seres humanos que vayan creciendo por sí mismos. No pegados a nada ni a nadie, menos a ellos. Porque es muy normal que un humano ve la luz y se queda pegado como la mosca. Busca de estar pegado y no labura. Ellos quieren que labures. Por eso yo tuve muchas pruebas en mi vida. Tuve muchos golpes en mi vida. Para aprender un montón de cosas y saber que yo tengo de negro esto y tengo de blanco esto. O sea, somos seres humanos. Entonces, la relación con ellos, primero fue muy de fuego, fuego. Después se fue agitando porque yo lo único que tenía que hacer era tomar cuadros, pintarlos, descifrarlos. Y en momentos muy jodidos de mi vida sí han aparecido. Cuando estuve a punto de morirme, en un momento me agarró una fiebre de 40 y pico de grado. O en momentos que estoy por meter la pata, ahí sí aparecen. Gracias a Dios, por ahora estamos todos tranquilos. Porque es un poco la relación de ellos conmigo. Y bueno, ha sido todas las situaciones, hasta estos medios, a ver, medio con respeto le voy a hablar a vos y a tu audiencia. Aunque parezca un verso. A ver, no voy a, algunos detalles no voy a dar, pero yo estaba noviando con otra chica, pero tenía problemas, o sea, no era como que no me iba a alejar, me estaba alejando del tema que yo tenía con los hermanos mayores, y eso no me hacía bien porque era mi vida esto. Bueno, en un momento dado agarro la piedra que me dan ellos, no de asentamiento, la que me dan ellos, una piedra personal para la misión, que trabaja de esta manera. Yo soy derecho. La agarro, tiene la forma como si fuera un transmisor, en algún momento te la mostraré, María, no sé si se da. La agarras y cuando calienta empieza a funcionar y haces tu pedido. Mi pedido fue, yo me fui a acostar, aunque parezca un verso esto para tu audiencia, pero bueno, no importa, juzguen, tranquilo, yo sé si viví o no viví las cosas. Me voy a acostar con la piedra. Y yo estaba mal en ese momento, así, con esta pareja, muchos líos. Vine en unos aspectos, mal en otros. Agarro la piedra, la caliento a la altura del corazón, pido a ellos, por favor, si me pueden aclarar, si yo me voy a casar, si voy a tener descendencia, si tengo que ser como un misionero, que no me case, que viva... Bueno, no sabía, estaba como aturdido. Bueno, que les parezca un verso a la audiencia lo que estoy contando. Estando en una habitación antigua, acá en Argentina, bueno, en España también, pero acá en Argentina, muy altas, habitaciones muy altas, con techos altos. Yo estaba en mi cama tirado, de golpe, aunque parezca un verso, con mucho respeto lo digo. Desaparece, siendo de noche, estrellado, desaparece el techo de la habitación y empieza a aparecer el filo como de un plato. Y en el filo del plato habían luces verdes, rojas, naranjas, amarillas, azules. En silencio iba rotando lo que sería el borde del plato. Las luces en silencio iban rotando, apagándose e encendiéndose. Pero luces como vivas de terciopelo, no comunes. Y eso se empieza a avanzar. Y ahí veo que es un plato, tapa todo el techo que en ese momento estaba desaparecido. Y me dicen que me quedara tranquilo,
que iba a formalizar y que iba a tener un hijo. Otra cosa no puedo decir porque es cara, no lo voy a contar el tercer punto. Lo puedo decir a vos si en algún momento lo vamos a pasar. No por faltar respeto a tu audiencia, al contrario, me merecen el mayor respeto, pero bueno, es una cosa más simple. Me muestran, cuando me dicen, vas a formalizar, me muestran un altar, una iglesia, y yendo con mi mujer, entre comillas, pero le tapaban la cara. Yo la veía, pelo largo, todo. Porque si yo me mostraba la cara y me venía en la multitud, digo, vos sos vos. No, la cara no la podía ver. Me muestran al bebé cuando nace pelado, bien blanquito, y lo mismo, le tapaban la cara. O sea, había algo como borroso en la cara. Por eso yo siempre supe. Yo no jugaba apuestas, pero mi familia decía, ¿cuántos hijos vas a tener? Yo digo, yo voy a tener uno solo, va a ser varón. Claro, la gente no quería, dice, ¿este dónde sacó? Bueno, dicho y hecho. Actualmente tenemos un solo hijo, Alan, tiene 33 ahora, es músico. Y bueno, por eso yo tengo que agradecer mucho a Dios. Hoy doy mi vida por este tema. Lo hablo en serio, después de todo lo que viví. Y porque me muestran a mi señora sin haberla en ese momento, yo no la conocía. Cuando la veo, con cara a cara, digo, y ahí le conté la historia. Como le conté a otra novia también, que si no era esa, fue una novia. Bueno, eso es un poco en síntesis. Muy bueno. Con los hermanos. Muy bueno, la verdad, ¿eh? Una anécdota también muy interesante la que acabas de contar. O sea que digamos que ellos conocen el futuro de las personas o solamente el tuyo. No, ellos conocen. Mirá, está buena tu pregunta, Mariano, porque viene acaso una experiencia. A ver, mirá, de esto te hablo, no sé, 40 años. Yo tengo 60 y... voy a cumplir 64. No sé, 40 años. Yo creo que era soltero, pero sí. Y a Toto, o Tona, Ángel María Tona, venía muchísimo. Imagínense que era de todo el mundo, venían a tener experiencia con los hermanos mayores. Era como ir a un teatro sin pagar nada y cada uno vivía la experiencia con los hermanos mayores. Y no era privativo de uno o de otro. Todos. Yo tenía mis experiencias también. Y una persona de la que venía ahí le dice, Toto, ¿cuándo? Siempre hablando de los temas que van a... la pregunta era sobre cuándo va a ocurrir lo que aparentemente estamos cerca ahora en Argentina y en el mundo a posterior. ¿Cuándo va a ocurrir todo lo que tiene que ocurrir en el planeta? Le preguntaba a esta persona. Dice, ellos hablan de esta manera. En el tiempo que yo hago este movimiento de cuello, o sea, para ellos, en el tiempo de ellos, ya ocurrió todo. Por eso hay profecías. En el tiempo nuestro yo me puedo agarrar tortícola y no paso naranja. Y fíjate cómo se llama el tiempo de ellos. Yo he pintado dos cuadros sobre ese símbolo. En realidad pinto dos veces porque en una... yo tengo boceto y tengo que poner pintado. En eso se ve que se traspapeló. Cuando voy a ver, no estaba pintado, lo pinto. Después lo encuentro y tengo dos cuadros que se llama tiedim. Tiempo, espacio, dimensión, todo junto... da el tiempo de ellos, que nada que ver con el nuestro. Es otra cosa. Se manejan en otro nivel. Por eso que saben y buscan. Fíjate una cosa, es importante a través de tu pregunta. Hay un cuadro, un montón de cuadros, pero hay un cuadro, se llama La Generación Edificante, tiene un título largo, no me lo voy a acordar todo, que es, esto sí, en síntesis, escuchen bien tu audiencia, o teleaudiencia. Es la gestación de un ser extraterrestre o dimensional dentro del vientre de una madre común a través de una relación común humana, o sea, sexual. ¿Qué pasa? Muchos de ellos nacen como humanos comunes, sean mujeres u hombres. Mayormente, de estos chicos que nacen, no pueden saber que son uno de ellos porque se van a querer ir. Ya esto no, ellos no necesitan estar con vestidos sucios, o pesado, o problema, pero viene en misión de amor y de entrega. Entonces, cuando es que nacen, le hacen perder de que es uno de ellos. Sí, lo van asistiendo.
Entonces lo van dirigiendo hasta que cumpla lo que tiene que cumplir. Y eso se da mucho, y más en esta época estamos cercanos a un cambio, especialmente en Argentina, en Sudamérica, y hay muchos de ellos trabajando entre humanos, humanos comunes, sean mujeres u hombres. Muy, muy, ¿Mariano? Sí, muy interesante, interesantísimo. Sí, a veces la conexión está como flaqueando un poco, pero yo cualquier cosa te aviso, no te preocupes. Vale, o sea, vos decís que estamos cerca de algo, ¿no? Que primero pasaría en Argentina y después pasaría en el mundo. ¿De qué estás hablando? Mirá, Mariano, acá se habla de la profecía de Parravicini. Sí, sí. Benjamín Solari para. Le decían el Nostradamus argentino. Ya murió. Muy amigo de Pedro Manio. Muy amigo. O sea, directo discípulo era Pedro Manio de Pelón o Parravicini. Que está en la profecía de Parravicini por todos lados. Se habla. Acá en Argentina, y por consiguiente va a ser después en Sudamérica y América, está anunciado el famoso hombre gris, que no va a ser ni militar ni político, y van a ser de las masas. Y explica ahí más o menos esas profecías, después buscarlas, habla de cómo va a ser todo, aparentemente, cuándo. No. Aparentemente no estamos lejos acá en Argentina, no con eso estamos hablando de privilegio, el privilegio no existe en estos temas. Y este hombre gris va a estar conectado directamente con los hermanos mayores de luz, estos que estamos hablando. Le van a abrir la cabeza, no literalmente, y le van a hacer conducir el gobierno, un gobierno de luz. A este hombre gris. Este hombre gris, aparentemente, es muy vaticanista, muy papista, no sabe nada del tema OVNI, no le interesa el tema OVNI, pero cuando salga de las masas, es una persona muy encumbrada, peso específico propio, va a ser abierta su cabeza y va a gobernar a la Argentina. Y la va a llevar a potencia de luz o samaritana. De ahí va a empezar Uruguay, Brasil, bueno, todo. Y se va a ir esparciendo. Lo de Europa va a ser a posteriori. Va a haber, de acá, va a haber como un abrazo de atraer personas del viejo mundo para que vivan en nuestra Argentina, que está casi vacía. La Patagonia está vacía. Y ya está proféticamente, lo ha dicho Don Orione, van a venir como hormigas y van a ser pobladas de Argentina. Salvando que somos argentinos, no interesa las razas, salvando todo eso. Y eso es un poco, aparentemente, no está lejano, aparentemente. Yo he pintado cuadros, entre comillas, proféticos. Lo he pintado este hombre gris, no en la su fisonomía, sino en su parte interior y esencia, como emisario que va a cumplir una misión importante. Aparentemente, si es real, yo le voy a entregar en mano este cuadro a él que ya está pintado. Mendolar se llama, Mendolar el cuadro, y se lo voy a entregar en mano a este hombre gris que todavía no pasa naranja. Y este, bueno, también sabrás. Seguro, vos estás en España, ¿verdad? Lo que ocurrió con el ARA San Juan. Sí, el submarino que, bueno, desapareció. En realidad no está claro realmente qué es lo que pasó. No hay una certeza absoluta. Por parte, digo, de los medios de comunicación y demás, ¿no? Es así, pero yo he tenido experiencias. Tómelo con pinza tu audiencia. No tienen por qué creer nada. Cuando desaparece esto viene a colación por el hombre gris, es Estados Unidos, por eso, si querés digo algo o no de lo de esto del ARA San Juan. Decilo tranquilamente, a mí me encantaría escucharlo.
Bueno, esto hace 2 años y medio, no sé si me equivoco con la fecha, creo que hace 2 años, casi van a ser 3 años que desapareció el ala San Juan. Yo nada que ver, ninguna relación, ningún amigo, nada tenía dentro del submarino. Y de golpe sí me atrajo que se desaparece cerca de donde habíamos estado con Pedro Maño investigando, cerca de la península Valdés, porque habían desaparecido en el tiempo que fuimos con Pedro 600 de las Fuerzas Armadas, 600 militares, se volatilizaron. Y fuimos a investigar, a buscar testigos, y ahí es donde yo veo un cuadro que se llama La Ciudad Heliap, está pintado, en el 88, creo, si no me equivoco. Y digo, pucha, pero es la donde estuvimos con Pedro. Entonces me aboqué a mirar toda la noticia, digo, a ver si lo encuentran, qué les pasó. Bueno, ya los vox populis que no lo encuentran, pero yo veo una imagen que me viene como no conozco, no sé nada de submarino, y veo que de golpe, no sé si es proa o popa, algo se produce como que se abriera algo, no bombardeado. Y empieza a entrar agua marina, agua de mar, y instantáneamente un plato gigante se los chupa a todos los tripulantes, a los 44, entre ellos una mujer. Bueno, ahí empecé a ver otras cosas. Y digo, ¿qué hago con esto? Porque esto es hablar de locura, me van a querer internar, me van a querer meter en cana. Y empecé a ver cosas de lo que había pasado con ellos, cómo lo preparaban en esta ciudad de Heliap, todo un montón, y qué funciones estaban cumpliendo ya, maestrías. Bueno, y digo, a ver cómo me contacto con gente de Armada, amiga, y le cuento lo pasado. Me dice, mira, mientras vos, lo que hable, seas muy respetuoso, no vas a tener problema. Tenés que ser muy fino para hablar. Bueno, estoy escribiendo esto que para oficina, ¿cómo se dice cuando escribes la oficina? En lo que tenemos la compu, bueno, digo, bueno, voy a publicar esto, lo que vi, que pasó con los tripulantes. Y bueno, me vine la imagen de un amigo, no vive acá, vive en Santa Fe, Marito Gorastarrazu, también un tipo que está muy metido, contador público nacional, está muy metido en el tema. Cuando termino de hacer esto, voy, lo llamo y digo, mira, Marito, vi tu imagen, yo ya estoy comprometido, vos qué decís, no, nos comprometemos y armamos un video, y armamos un video de la gran siete. Este video sale, lo publicamos en varias de internet, Facebook, varios lugares. Claro, me empiezan a comunicar por Facebook familiares directos de los tripulantes, porque habían vivido experiencias, unas con sus hijos, con su esposo, bueno, eran como 7 u 8, no más que eso, eran 44 los desaparecidos. Bueno, esto a mí me enriquece mucho, empiezo a ver realmente cómo te llevan ellos la base. Bueno, ¿qué sucede? Ahí viene a colación del hombre gris. Había, hasta ese momento, antes de la desaparición del ala San Juan, había 73 personas que iban a conformar como un ejército de logística y de protección para el hombre gris o el futuro presidente argentino. Cuando pasa lo del ala San Juan, 4 tripulantes del ala San Juan se acoplan a este cuerpo especializado y pasan a ser 77. Y ahora, oh casualidad, Marianito, no sé si sabrás, yo he pintado, he tenido experiencias con un ser de ellos, llamada Maya, cuento muy poco, mide 2,70 m, flaca, melena leonina y asexuada. Crean cuerpos a discreción por una energía muy poderosa y crean hasta tierras o mundos. Y ahora me entero, después de la experiencia con todo esto de Lara San Juan, de que ella, como ser de luz, está comandando todo el plan que va a ser. Estos 77 van a ser como protectores para que el gobierno de este futuro presidente de la Nación Argentina u hombre gris vaya en el sendero de la luz. Y ahí digo, ah, es como que te viera, ah, oh, mira, Marianito.
Si no te conocía, diría, ¿quién es? Pero yo la conozco, Maya, que es la que maneja toda la historia. Y eso me familiarizó con el tema de lo que va a suceder. Hacía grandes rasgos, por eso he pintado después, y lo he, gracias a Dios, he tenido la autorización de los familiares que se han contratado conmigo, para hablar sin dar nombre ni apellido, y mostrar en charlas la función que han tenido algunos de estos tripulantes. Por eso te lo contaba, porque está unido al famoso hombre gris, que en Argentina, para añadirte algo más y ya te dejo, para no embarullar demasiado, no solo va a ser gobernante o presidente de la nación argentina. En Argentina está a la espera como fogatas subterráneas. Hoy no la vas a ver, pues están subterráneas. Cuando ocurra lo del hombre gris, todas estas fogatas van a emerger y se van a unificar en una gran fogata o una fogata de luz, para que el plan se cumpla. Y fíjate lo que hablamos antes de Pedro. Marianito, te traigo a colación. Pedro, cuando yo lo conozco a Pedro, Pedro siendo militar, o sea, fuerza aérea, él le mostró en un momento, esto así nada más, del hombre gris, cuando era un bebé. Lo buscaban, sabiendo que era recién un brotecito, lo venían a entrevistar a Pedro para que le diga dónde está, dónde viene, porque querían matar. Sabían que él iba a cumplir un rol importante en lo que sería el futuro de Argentina. Pero él no sabía dónde estaba, él había mostrado esto nada más. Y hoy ya es una persona grande, está muy protegida, y si es real todo esto, esperaremos, yo no te puedo decir más cosas, gobernará Argentina desde el amor, desde la entrega y la parte samaritana. Y será un faro hacia afuera. Por eso vendrán muchos hermanos europeos, lo que fuera, vendrán a vivir a estas tierras después de bastantes problemas que van a estar viviendo. Hoy tenemos esto del coronavirus y pues, historias. Te dejo a vos, Marianito, para que dirija la charla. Muy, muy, muy interesante. Apasionante, la verdad. Una pregunta, por ejemplo, con el tema del Ara San Juan, los 44, al final, para que quede claro eso, ¿los 44 pasaron a formar parte? A ver, va de vuelta porque se perdió la conexión. De los 44 del Ara San Juan, ¿fueron los 44 que pasan a formar parte de ese, digamos, ejército que va a custodiar al hombre gris? ¿O solamente eran algunos? Cuatro. ¿Y el resto qué pasó con el resto? No. Están cumpliendo otro tipo de funciones. Les enseñan a manejar naves. Los que van a estar encubiertos trabajando en pro y a favor del hombre gris es un comando especial adoctrinado por los hermanos mayores. Entre eso hay cuatro tripulantes del Ara San Juan. Y esto está manejado por Maya. Después, si querés, si no lo conoces, te lo mando por WhatsApp. Te mando la foto de Maya, que es lo que estoy contando hoy, que es un ser, se la conoce como la regente. No solo de Capilla del Monte, de la base de los hermanos, que es ahí en Erx, sino también en Sudamérica. En Perú se la ha visto mucho. Y acá con el tema de Ara San Juan, la pérdida de San Juan y la función que van a cumplir. Solamente van a ser cuatro. Los demás están en distintas funciones. Están como en una, maestría. No dejan de ser seres humanos, pero son maestros. Para nosotros, uno de ellos ahora, estar conviviendo con tanta graduación de luz, sus ojos son distintos, su cuerpo es más sutil. Entonces, no dejan de ser seres humanos, pero para nosotros sería como un shock del choque de energías. Se los ve muy puros. Fíjate, hay una cosa, esto es medio, está bueno el dato. Me lo de una persona que sería la prima de uno de ellos. La han llevado personas ahí, a esta base, Heliap. La llevan a esta chica, la preparan, le dan en el almuerzo, cuando van a comer, le dan una pastillita que las vuelve a todos, sean mujeres o hombres. Los adelgaza muscularmente perfectos y están siempre alegres. No hay
depresión y hablar de cosas feas, todo. No, hay alegría, comparten en esta base. Y después se ejercita mucho físicamente y esto. Cada uno de los tripulantes, más allá de los cuatro que van a componer el cuerpo especial para la nueva Argentina, están siendo adoctrinados con elementos, yo les doy en las charlas, están siendo preparados con elementos que el humano no tiene acceso, de moverse en dimensiones, de buscar raíces en capas, viajar de un lado al otro a nivel planos o planeta. Nosotros no podemos hacer. Por eso son, entre comillas, merecidos y privilegiados. No hay regalos. Es evidente que estos tripulantes del ala San Juan, más allá que es doloroso, porque me pasa a mí. A mí se me han comunicado familiares y hay una dicotomía y es entendible. Lloran y como los han visto, a ellos se les han aparecido, está la dicotomía de llorar porque no están físicamente y agradecerle a Dios que sus hijos o esposos están cumpliendo una misión de luz. Es medio contradictorio, pero es así. Y yo he crecido mucho en esto del ala San Juan porque me dieron la posibilidad de sensibilizarme. Y hay una cosa, si querés, para ahondar, para decirte lo de la San Juan. Hay, para el futuro, o sea, hay una de ellas, no puedo decir nombres, la adoctrinaron, no de las tripulantes, porque era una sola, ella tiene otra función, la chica única femenina de los tripulantes. Una de estas familiares es adoctrinada, preparada para comandar naves. No hay enfermedades en esta base, pero siempre acompañada con un ser de los hermanos mayores. Y están practicando eso, están moviéndose en eso. Nosotros la verdad que no sabemos nada, poco y nada sabemos de los movimientos espirituales. Por eso agradezco a Dios el haber estado cercano al tema de los tripulante de la San Juan, porque a mí me ha hecho crecer mucho, no solo como humano, sino como por sensibilidad, por haber tenido contacto con los tripulantes donde lloran, tan tristes y tan felices. Y, a ver, hay un caso, no puedo dar nombres, disculpame Marianito, uno de los tripulantes, antes de desaparecer 4 meses, 5 meses, tripulante de la San Juan, estando en la casa de su abuela, o sea, la mamá de su mamá, agarró un papel y garabateó. No se sabe qué. Se levantó y se fue. La abuela de él, o sea, la mamá de su mamá, me contaba a ella, su hija, que no tira ni un papel de caramelos. Junta todo. Juntó lo que él, su nieto, había hecho. Cuando me lo muestra, esto después si querés te lo mandaré por privado, si no lo vemos, veremos si podemos mandarlo. Bueno, eso lo veremos después. Y esta muestra a Lara San Juan ovnis o un plato volador muy grande cerca de Terleu, desaparición y una isla en el Índico. Es evidente que ya estaban inconscientemente o espiritualmente preparándolos a los tripulantes de Lara San Juan. No a todos. En este caso es un... Se ve que son antenas, algunos serán más antenas que otros. Bueno, no te quiero aburrir con esto, Marianito, dirigivo. No, historia. No, la verdad que yo estoy, no sé, estoy flasheando. La verdad que es increíble, me parece realmente increíble la historia, la versión que estás contando, que a la que has tenido acceso, a la que afirmás haber tenido acceso, la verdad que es apasionante todo lo que estás contando. Es como una realidad paralela, ¿no? Que, es como nosotros vivimos en una realidad, pero lo que nos estás contando es como una versión alternativa de los acontecimientos que es mucho más esperanzador, digamos. Sí, fíjate, sin dar nombre, siempre respeto a la identidad de las personas que son familiares, en este caso la mamá de uno de ellos, de un tripulante de la San Juan, se le aparece hace poco el hijo, diciéndole, mamá, yo estoy vivo, ahora no estoy en la base submarina, que es la que yo pinté, Heliap. Estoy en tierra, en una isla. Estamos siendo preparados.
y le dijo así, creo que lo de Lara fue hace tres, se va a cumplir 3 años, si no me equivoco. A los cinco años de desaparición de Lara, mamá me va a saber. O sea que, en realidad, a mí me hace crecer mucho este tema. Sin tener amigos ni familiares dentro de Lara San Juan. Y en realidad, todo esto me movió por el lado de Maya, el ser que yo he pintado. Como conté antes, 2,70 metros de altura, flaca, melena, leonina y asexual. Porque ella es la principal que está actuando en esto. Y es evidente que yo la entiendo, ¿por qué a mí? O sea, digo, yo no tengo nada que ver con esto y encima, ¿qué pasa? ¿Puedo ser el pato de la boda? No, después que supe que era Maya, estoy tranquilo, me permitieron, bueno, hablar de esto, por eso lo estoy hablando, sin dar identidades, lo hablo en charlas y ya muestro, yo no lo puedo mostrar acá, muestro la función que están teniendo sin dar nombres. Solamente lo saben los familiares y yo, quiénes son los que están cumpliendo esta función y a la que fueron preparados y adoctrinados. Y hay una cosa, no envejecen en esa base. No envejecen, están viviendo otro tiempo, que es parecido a los de los hermanos mayores o seres de luz. Están en otra coordenada de tiempo, aunque están acá en la Tierra, están acá. Si es que todavía no, creo que no están más en la base, están en una isla. Tú no te puedo decir en el Índico, no te puedo decir más. O sea, ya no están en las aguas abisales o profundidades abisales. Y esta base, que la Geliap que he pintado, está, a ver, acá hay un tema todo esto, porque, a ver, está en una fosa abisal de 6.000 metros de profundidad, pero a su vez, está abajo ese lecho profundo 5.000 metros más, o sea, imposible que un humano llegue. Ahí estaría esta ciudad que después, si querés, vos me lo decís por privado, te mando la foto de la ciudad de Eliab, yo qué sé, lo que vos quieras me decís, te lo mando para que, bueno, decís, ah, bueno, es esto. Y ahí estaría esta famosa ciudad Geliab, la base submarina. Pero ¿cuál es la mirada? A ver, te voy a contar algo, no me quiero ir mucho porque quiero que dirijas vos la historia. No voy a dar el nombre porque era muy conocida en su tiempo, tenía un programa de televisión muy importante. Uno de los primeros programas sobre cocina, preparar, como me acuerdo había un programa llamado Buena Tarde, Mucho Gusto o algo así. Bueno, este era un programa parecido, dirigido por una mujer que tenía, ya falleció, capaz que está el boliche, tenía un boliche que vendía todas cosas naturistas, yuyos, harinas integrales, bueno. El hijo de ella, uno de los hijos de ella, no sé por qué, cuando tenía vacaciones, vivía en Buenos Aires, cuando tenía vacaciones venía solo acá, yo estoy viviendo en el Bolsón, estoy a 160 kilómetros por ahí de Bariloche, o sea, más al sur, entre Esquel y Bariloche, cosa igual que me quiero ir en algún momento si Dios me lo permite a Córdoba, eso salí en otro costado. Este chico venía acá a pasar sus 15 días de vacaciones en un río que está acá atrás de mi espalda, lo que están viendo ustedes. O sea, en delante tenemos el Piltriquitrón, que no lo van a ver. Para atrás está el río Quenquentré y para atrás está el río Azul, Blanco, y son todos ríos de cordillera desde hielo. Él iba mucho solo al río Azul. 15 días se volvió a Buenos Aires y volvió a su laburo. En una de esas tantas venidas, no vuelve a Buenos Aires. Su mamá se preocupa, llama y averigua por bombero, policía. Mi hijo pasó esto, lo da como desaparecido. ¿Qué se ahogó? ¿Qué sucedió? Bueno, buscándolo en la costa del río Azul, atrás de mi espalda, el río Azul desemboca en el lago Puelo, Chubut, ya es Chubut, esto es Río Negro. Encuentran a la orilla del río Azul, bien dobladito, que eran las zapatillas, pantaloncito, la remera de este chico, del hijo de esta mujer. Bueno, ¿qué pensaban? Se tiró al río. El río Azul son ríos de deshielo y algunos se llaman cuatro brazadas. Vos, si no llegás a la orilla en cuatro brazadas, te morís de hipotermia.
Este es un río no tanto, pero tiene porque viene de hielo de las montañas, de la cordillera de los Andes. Bueno, ¿qué pensamos? Se tiró, se suicidó, buscaron cadáver, nunca encontraron cadáver. Hasta que esto es importante, sí, escuchen bien tu audiencia y vos, Marianito, capaz que lo conocés el caso. Se le aparece el hijo a la mamá famosa del canal, de los canales, ya fallecida. Le dice, mamá, yo no estoy muerto. Estoy en una base con un montón de humanos que nos preparan a los hermanos mayores para el futuro. Esta base, Marianito, escucha bien, es la ciudad Heliap, la que yo pinté, que está, no sé si conoces, o sea, está la península de Valdés, mirando hacia el sur, ¿no? Hacia la costa. Yo estoy acá en la cordillera, hacia la costa. Está la península de Valdés, hacia más al este, está Caleta Valdés. En línea recta, 500 y pico de kilómetros, estaría esta ciudad, Heliap, a unos 10.000 metros de profundidad, sumado lecho marino y subterráneo. Y ahí le muestra, le dice que ahí estaban adoctrinando los seres de otro planeta, ta, 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 para el futuro. Ahí la mamá, más allá del dolor, sabiendo que no iba a poder verlo más físicamente a su hijo, se quedó tranquila porque su hijo iba a cumplir una misión de luz. Falleció esta mujer, no lo vio. Él estaría entre esos, en esta base, trabajando más allá que es un humano, pero es un ser iluminado. Ah, realmente increíble, ¿eh? Realmente increíble. Es realmente apasionante, ¿no? Saber todas estas cosas que... bueno, yo no puedo afirmar nada porque yo realmente no sé nada de todo eso que se está cosiendo, digamos... entre bambalinas o en bases, digamos, subterráneas o subacuáticas, pero hay algo a mí que realmente me atrae y adentro mío dice que sí, que puede que realmente todo eso exista realmente y además me da esperanza, ¿no? Mira, Marianito, a ver, nos pasa a todos. Vos por algo estás haciendo este tipo de programas también. Vos crees, vos estás siendo guiado, no importa, no hablemos de quién, cómo, es evidente que vos estás en un camino que gracias a vos mucha gente, no por mí, sino por otros que habrás entrevistado, pueden llegar a encontrarse con interrogantes que venían y que no sabían cómo solucionarlo. Entonces, Marianito, vos crees, vos estás trabajando, no importa. No importa tu nombre, tu ascendencia, no importa. Vos venís trabajando para un plan. No importa que estés en Europa, estés donde estés, porque el mundo es uno solo, es una sola escuela. Y cuando llegue la luz, va a emerger como pequeñas fogatitas, no solo acá primero, porque después venía en todo el mundo la nueva era. La nueva era. Y yo te digo algo, esto es medio top secret, te voy a decir. Antes, salud. A vos. Salud. A Benito, no. Salud. Yo tomo un traguito de agua también. Esto es Sevena con limón, pero bueno, a vos y a tu audiencia. A ver, para no dechavar demasiado la identidad. De Europa, no de España, hay un personaje que trabaja en Top Secret, importante, que habla del hombre gris de Argentina, de las profecías de Parra Vicini. ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando aparezca este hombre gris en Argentina, va a haber un amparo o protección o ayuda de distintos puntos de Europa. España también lo va a hacer, para que el plan se cumpla, porque va a haber cambios. Ahora se termina la era oscura. Está por venir la era de la luz. Y ahí se van a manifestar cosas que hasta hoy no podíamos tenerlas en cuenta. Y este Tano, ya te dijo algo, Tano, se me fue la palabra, pero no importa. Está trabajando por la luz que va a venir. Y él vive en Italia, no vive acá. Y no es argentino, no tiene ascendencia argentina. Esto es importante por vos también, Marianito.
Porque donde nos sitúen, la Tierra es una sola escuela. Nosotros ponemos las divisiones y los límites. Es una sola escuela. Somos todos alumnos de una sola escuela. La escuela de la Tierra. Después de acá nos vamos y del otro lado nos tomarán y dirán, ah, bueno, mira, rojo, azul, bien, aprendiste una, tenés otra mal, te fuiste para abajo. Estas son escuelitas. Y por eso hay que agradecer que esta escuela nos brinda la posibilidad, aquellos que estamos ahora, capaz yo me muero mañana y listo, fui, de poder vivir este tiempo de cambio, porque a nivel, vos capaz fuiste universitario, y sabrás lo que estoy diciendo, no importa, lo sabes igual, es como un examen libre, es como que en esto, aquel que se aplique, sea mujer o hombre, después de todo lo que va a pasar, está con la pandemia también, va a subir más de 3 o 4 grados de máster. Esta universidad tierra da la posibilidad de ser maestro o maestra, sin con eso que agarre el orgullo. Y por eso en este momento es muy importante todo lo que estamos viviendo en este tiempo, en esta tierra, en esta cuelita, la tierra. Porque estamos en momentos cruciales de cambio. Esto solo se da cada 25.000 años. Vos andás para atrás en esta historia que conocemos. Griego, romano. Lo que va a venir, que es el cambio de era, que es que la parte magnética empieza a cambiar de la Tierra, se da solamente cada 25.000 años. Por eso que nosotros para atrás no tenemos memoria, más allá de los romanos, los griegos. ¿Por quién construyeron las pirámides? ¿Cuántas civilizaciones hubo en esa época que después se diluyeron? Algunas élites están vivas todavía, esperando a que esta Tierra cumpla, va a subir un escalón más en la escala evolutiva, por eso se llama la era de luz, y esa Tierra nueva no va a poder albergar más tipos como nosotros, como yo, no, como vos, no, tipo donde hay matanzas, bueno, tus historietas. Va a ocupar un lugar superior en la escala evolutiva y va el humano que viva en esa nueva Tierra, va a vivir más años terrestres sin enfermedades, comunicados directamente con hermanos mayores que van a bajar a dar enseñanza viva, tet a tet, no por libros y porque lo vimos en una nave. Y los animales, no va a haber matanza entre animales, como hay hoy. Y el humano que viva en esa época va a vivir más de 1000 años y pico terrestres en paz, en crecimiento y en armonía, con paisajes que van a cambiar. Van a emerger nuevas tierras, entre ellos la Atlántida, ya limpia, Lemuria y muchos más. Van a hundirse otras tierras, porque va a cambiar la fisonomía del paisaje que tenemos hoy en la Tierra. Eso va a marcar la nueva era. Y los seres humanos que no tengan la vibración adecuada a esa nueva era, por el trabajo o no trabajo, eso es personal, irán por ley de receptividad energética, muy famosa está esta profecía del Hercóbulus, serán absorbidos por un planeta 5 veces más grande que el de la Tierra, que irán a la época de piedra. Con eso no quiere decir que aquel que vaya a la época de piedra pierde todo lo que ha ganado ahora, no, queda dormido, queda el secreto. Se le va a acoplar la medida que necesite aquel que necesite vivir en una época de piedra, es porque va a adecuarse en su sabiduría a crecer. Todo se transforma, nada es eterno y todos vamos hacia el punto de luz. Increíble, ¿eh? Salud. Edgardo, con respecto al hombre de gris, ahora mismo, bueno, vos crees que estamos cerca, entonces está claro que ese hombre ya vive, existe. Me imagino que ya es un adulto, pero la pregunta sería, ¿ya le abrieron, o sea, los extraterrestres ya lo prepararon con esa, digamos, apertura mental o toque que le van a dar, o todavía estaría viviendo como un terrícola normal? Él, por lo que sé, él es una persona de altos valores. No deja de ser el ser humano común. Él no cree en esto que estamos hablando. Él tiene un circuito interno que va a ser acondicionado cuando tenga que asumir. Hoy ni él sabe. Si yo voy y le digo, vos sos el hombre gris, me vas a sacar carpiendo. Esto tiene su familia, ¿eh?
es una persona muy encumbrada, pero muy humilde y de bajo perfil. No humilde, sino humilde su ser. Tiene poderío. Y él, hoy, si lo encontramos, él no sabe que va a ser el hombre. Solamente cuando ocurren las cosas, ¿por qué pasa? Todavía lo están buscando para matar. Hay oscuridades que tratan de que la luz no aparezca, aunque inevitablemente la luz, por ciclo a cumplir, se va a tener que dar. Ciclo de oscuridad, ciclo de la luz, la sinusoide. Eso está más allá del humano. Bueno, veremos. Este hombre puede llegar a tener fácil de 55 hasta 60 y pico de años. Yo no puedo decir mucho porque puede, de día arriba de 60 puede tener. Cuando vos tenés una misión de ese tipo, podés estar enfermo, te duele la cabeza. Si vos mañana pasás a tener una misión de luz, a vos te reestructuran todo tu sistema interno. No es que vas a pasar a ser luminoso y volar por todos lados. No, te vas a enfermar menos, vas a tener más capacidad de absorción, de ubicar, de sensibilidad. Todo eso te lo van a acoplar porque te lo mereces y porque el trabajo que tenés que hacer al hombre gris. Aparentemente, yo lo tendría que conocer. No ahora, no es el momento todavía. Acá en Argentina, aparentemente, ojalá que no ocurra, tenemos que tocar fondo todavía. Dios quiera que no. Pero bueno, está más allá de uno. Si es así, son planes divinos. Y uno no programa esos planes. Pero es una persona íntegra, no deja de ser humano, y él mismo, ahí están las profecías, se va a querer negar a tomar la presidencia de un país que iba a decir, acá me vuelvo loco, me comen vivo. Y fíjate, después mirá la profecía de Don Orione, viste, está la profecía de Parravicini y está la profecía de Don Orione, que vivió en Argentina. Su corazón quedó, está en una zona acá en la provincia de Buenos Aires, el corazón de Don Orione. Él vio al hombre gris y él se niega a asumir, y hay otros tres o cuatro oscuros que quieren, yo soy el hombre gris, voy a asumir. Son alejados. Solamente va a poder asumir el verdadero hombre gris, que está preparado y va a ser piloteado por los hermanos mayores de luz. Entre esos tres más hay otros seres más. Porque llegó el momento, no por argentinos o por no argentinos. No somos privilegiados. Es así. Es increíble. Yo amo mucho. Es increíble porque, por ejemplo, lo de las profecías de Don Orione, me lo comentaron hace poco y me pasaron una parte de una de las profecías, ¿no? Como que hablaba algo así como de un ángel, como que iba a... No me acuerdo ahora si iba a custodiar la entrada para la presidencia y que no iba a dejar entrar al que no... Algo así era, ¿no? La profecía de Don Orione. Así es. Ahí va a haber como un ángel, habrá que ver, son los hermanos mayores. Veremos cómo se manifiesta, porque hay tres que quieren, en la ambición, hay muchos que quieren ponerse, vestirse el vestido que no les pertenece. Solamente va a ser aceptado porque lo van a ubicar, porque le van a hacer ver que tiene que ser, porque le van a abrir el circuito interno que hoy tiene dormido, que él no sabe que es él, hoy no lo sabe que es él. Y asumirá como realmente tiene que asumir, como presidente de la nación argentina, con asesores, con un círculo íntimo. Y de ahí también se dará esto que hablamos antes, Lara San Juan, de los 77, este ejército, entre comillas, preparado, porque van a tener poderes. No poderes regalados. Vos, una persona hoy, se sabe con ejercicios, no está bien, pero bueno, se puede hacer. Puede obtener la clarividencia, telequinesis, viajes astrales, tal, tal. Pero ¿qué pasa? Bien, como decía Jesús, más allá de la religión, yo no estoy hablando de religión, limpia el vaso, lo demás vendrá por añadidura.
solo te van a adjudicar los poderes para que lo uses para el bien, no para joder y para hacerte el vivo, nano, fuera del orgullo, para usar en beneficio de los demás. Este ejército especiales, hay te digo una cosa, y capaz que no me veremos y te lo contaré. Hace muchísimo tiempo, muchísimo, a ver cómo podía contar para no cometer infidencias. Me mandan, a ver, ¿querés 2 minutos o no? Sí. Sí. Porque viene al caso. A mí me llega, en ese tiempo vivía en Castelar, en el fondo de la casa de mis suegros, y nuestro hijo tenía 2 o 3 años. Y las cartas llegaban adelante, o sea, vivían mis suegros, pero esta carta, en vez de quedar en el buzón, si vos no tenías la llave para entrar por la puerta de reja, no podías acceder a la puerta que daba a la casa. Por abajo de la puerta que daba a la casa, aparece un sobre blanco cerrado. Eso así. Mi suegra me llama. Me dice, mira, Eduardo, ¿alguien pasó? ¿Cómo entró? Si tiene que tener llave. Miro, escuchá bien y escuchen bien la audiencia de Marianito. Cuando abro el sobre, hay fotos en color de antebrazos y de pantorrillas con pelos. O sea, yo deduje de que eran brazos o antebrazos de hombre o pantorrillas de hombres. El tema es que eran distintos brazos, distintas pantorrillas y distintos antebrazos de distintas personas. Pero tenían una cosa. Pónganle que mi mano eran manos más, dedos más flacos y más largos. Que mi mano hirviera por sí misma y hago esto. Suelto. Si hirviera por mí misma, me quemaría primera dermis, la capa más externa de la piel. Y es que es como un ganado, cuando lo marcan, me quedaría a mí la marca de la mano. Bueno, era así, con dedos más flacos que los míos, más largos. Veía pantorrillas, veía antebrazos, no veía cara, no veía cuerpos, en colores. No había escrito nada atrás, no había membrete, no había destinatario. A la semana me llaman por teléfono, mal talante, mal, no, bien así, ¿cómo te va? Me dicen, ¿viste las fotos que te mandamos? Así, medio ordenándome. Y yo medio que lo empecé a parafrasear, ¿viste? Como decir, perdón, me dicen unas palabras, no jodas, ¿no? Decinos qué viste en esas fotos. Bueno, le dije, se ve que algo engancharon. Me dicen, bueno, despreocupate. Nosotros te vamos a buscar a vos. Olvídate. Listo. Al año, yo estoy dando una charla importante en Olavarría, en la biblioteca, mucha radio, mucha televisión, mucho diario, reportaje, estuve aquí 4 días antes. Cuando me tocaba la noche, o sea, yo paraba, como no cobro por las charlas, en este caso lo realizó la charla una farmacéutica. Ella tiene la farmacia abajo y su casa arriba. Y no sé si yo fui con mi viejo y un amigo más. Parábamos en la casa de ella, de la farmacéutica arriba. A la noche yo tenía la charla principal y me iba al otro día a Buenos Aires. Al mediodía estábamos por comer y me dice esta, la que nos alberga, hay un amigo, muy amigo mío, que quiere almorzar con vos. Y dije, si es amigo tuyo, no hay problema. Listo, bien. Un flaco, pero bastante cortado así. Bastante medio militar o algo, morocho, comemos tranquilo. Cuando estamos tomando café, me dice: bueno, ahora tengo que hablar con vos, pero en un lugar seguro. Me dice: y el único lugar seguro acá es mi auto. Claro, me lleva un tipo desconocido. Bajamos las escaleras, o sea, después estaba la farmacia, y el auto de él, lo único que me acuerdo era el rojo. Él se sienta al volante y a mí me pone al costado. Me dice, escuchen bien esto, estamos hablando hace muchísimos años. Tu hijo es así, así, así. Tu señora es así, así. Vos escondés tal armario, tal y tal cosa, así.
Digo, ¿cómo sabés vos todo esto? Si yo vos no te conozco, nunca entraste a mi casa. Y escuchá bien, Marianito, que esto ya existe, pero mucho más perfeccionado. Nos somos de un cuerpo especial. Eran 10 más o menos. No sé de qué fuerza. Hacemos viajes astrales investigando el tema OVNI en todas partes del mundo para ver si algo es real o demistificarlo o ponerlo al frente porque está mintiendo. A vos te investigamos y estás limpio. Por eso te mandamos la foto y ¿qué hace? Hace así y tiene la marca en un antebrazo de la mano de una de las fotos. Era un comando especial. Esto era en la barriga, no voy a dar otro dato. Y una cosa risueña para terminarte. Explica qué pasó. Ellos estaban, su cuartel lo tenían en azul. Y de noche hacían trabajo de ejercicios con armas, karate, bueno, salían artes marciales, todo. Estaban haciendo ejercicios, eran como 10, en el cuartel, y de golpe aparece un ser con escafandra, tipo traje espacial, pero sin guantes, con mano pelada. Estos quieren tirarle y no les funciona el arma. Entonces lo agarra a uno de la pierna al otro del brazo, los tira, los anula, no les hace nada. Y a cada uno que agarra, le queda marca de dónde lo tomó. Bueno, esa es la experiencia. Después, bueno, me hice muy amigo de esta persona. Me contó sus intimidades, un tipazo. Y me dice, bueno, me da un número de teléfono que yo nunca más lo encontré. Me dice, nosotros te vamos a proteger a vos. Vos levantá el tubo y te vamos a ayudar. A la noche, mirá, esto lo vino el risueño y terminamos. Terminamos esto, después lo que vos quieras. En la charla, que era una charla muy grande, repleta de gente en la biblioteca de Olavarría, atrás estaba él, más 8 o 9 más, y con bandera. Vinieron a hinchar, como si fuera un partido de fútbol, a apoyarme. Nunca más los vi, di la charla. Nunca más los vi. Y así siempre pasaron cosas extrañas con respecto a... Con científicos me pasó, ya te hablaré alguna vez del agua viva. Pero siempre son así, aparecen y desaparecen y fuiste. Te tienen que contactar y vía. Así es un poco eso, Marianito. No, increíble. Muy, muy bueno, la verdad. Una historia increíble. O sea que estos muchachos eran, digamos, eran, o sea, trabajaban particular o era pertenecían al Estado, digamos, o alguna agencia. Pertenecían a una fuerza especial, no trabajaban por sí solos. Lo que pasa es que tenían, eran videntes, viajaban hasta. Imagínate, esto no es nuevo lo que te digo. Vos averiguás si en Estados Unidos hay cuerpos especiales, rusos, ingleses, que hoy están por sobre la NASA, ponele, o la CIA, tienen poderes para trabajar como servicios. Y están por sobre la NASA y la CIA. Eso ocurre acá también. Ocurre en España, ocurre en Italia, ocurre en Inglaterra, ocurre en Alemania. Lo que pasa no se dice eso. Son seres humanos con aptitudes especiales que sirven o para la luz o para la oscuridad. Depende eso de la persona, por quién es tomado y a quién quiere trabajar. Estos trabajan para la luz. Así también hay personas con estas estrellas o estos poderes que trabajan para la oscuridad. Eso es así, es innegable. Los dos poderes están ahí. Lo que pasa es que el poder de la luz está por sobre el poder de la oscuridad. Claro, interesantísimo. La verdad que toda una información fantástica, Edgardo. Yo la entrevista no la quiero estirar mucho más, la quiero dejar por acá porque ya vamos camino a las 2 horas y se hace muy larga quizá, pero realmente me ha fascinado y bueno, seguramente seguiremos en contacto, o por lo menos eso me gustaría. Y para concluir la entrevista, para cerrarla, me gustaría que des un mensaje o que hagas una conclusión como para redondearla. Mira, Marianito,
lo más importante es que la sociedad nos enseña que no valemos nada. Pasa en todo el mundo. Solamente aquel que es hermoso, aquella que es hermosa, la modelo. Tengamos en cuenta, esto va para todos, que todos somos únicos e irrepetibles. Que cada uno de nosotros tiene una misión, mediana, chica o grande, pero es una misión. Es como una página de un libro. No la muestra, el libro está incompleto. Tengamos fe, confianza en nosotros mismos, seamos gordos, flacos, pelados, no importa. Porque venimos de una esencia especial. Tengamos en cuenta eso, porque también eso es unificante. Entonces yo me quiero a mí mismo, me voy a hacer ayuno. Es así, y los contactos existen por un lado interno, no por un lado externo. Nadie sabe quién es más que quién, gracias a Dios, porque los hermanos mayores ven el interno y nadie se puede jactar de lo interno. Nadie puede decir, mira mis medallitas. No, eso es verso. Porque ahí no entra el yo. Y es el trabajador, sea mujer u hombre, o es la misionera o el misionero. Por eso vos te agradezco, Marianito. Vamos a seguir con la relación, no te preocupes. Yo muchas veces viajo a Itara, capaz que en algún momento no nos vemos. Yo ahora no puedo viajar por la pandemia. Tengo a mi cuñada en Milán. Pero contá conmigo lo que necesites, porque aparte estás cumpliendo una función, hermano. Es así. Cada uno tiene que cumplir su misión. Yo no puse tu camisa. No la camisa física. No puedo ser Mariano. ¿Entendés? Entonces no, es como una rueda esto. La rueda tiene perfil, o sea, tiene solo una lo que rueda, pero según lo que tenga que hacer, se va mostrando un perfil. Toda la parte de la rueda tiene que apoyar lo que se está mostrando. En este caso, yo voy con tu programa. Después girás, pasás vos a apoyar al otro. Es así, tengamos valores, querramos no, valemos todos, no nos fijemos mucho afuera, porque siempre va a haber alguien mejor que uno. No, yo tengo para dar, no importa si estoy mal, si estoy enfermo, si tengo un problema físico o me falta algún miembro. No, hermano, estamos para dar, eso es lo importante para tu audiencia. O sea, tengamos fe, encontremos no y busquemos para, justamente hay palabras que la tienen que dar cada persona, porque es una identidad. Entonces es eso, yo te agradezco, Marianito, muchísimas gracias a vos, a tu audiencia, por la atención, por la deferencia que tenés. Sos un trabajador de esto, no importa, pero sos trabajador de esto. Y entre trabajadores, mañana, Dios, más allá de las religiones, o como se le quiera llamar, lo va a unificar. Esto es por ley de vibración, por ley de afinidad. Así que bueno, gracias a vos, gracias a tu teleaudiencia, como se le quiera llamar, los abrazo a todos de corazón, cuenten conmigo, vos también contás conmigo. Muchísimas gracias por tu entrega, Marianito. Y no. Muy lindo tu programa. Muchísimas gracias, Edgardo. No, por mí. No, muchísimas gracias a vos también por tu tiempo y esta disposición a compartir toda esta información. Se me ocurrió también que, si te parece bien, finalizada la entrevista, vos me podés pasar aquellos cuadros, aquellas pinturas que vos quieras que yo inserte al final de la entrevista, para que la gente pueda apreciar también tu arte y tu trabajo, una especie como de mini exposición al final de la entrevista que comenzará automáticamente. Y bueno, no sé, eso si estás de acuerdo, ya después me pasás las pinturas. Y te iba a decir otra cosa también. Era tus formas de contacto. ¿Cuál? Vos, no sé si dejás formas de contacto para que la gente te escriba. No sé si tenés esa posibilidad. Sí, Marianito. Me pueden buscar por Facebook como Edgardo Marranti o googlear Edgardo Marranti Pintura Unidimensional, o en Instagram Pintura Unidimensional, porque la pintura que a mí me dieron se llama Anidimensional. En otro momento te lo explicaré qué quiere decir. Hay un cuadro que se llama La Casa o Fruto Anidimensional. Hay más de 1600 cuadros y sigo pintando. Bueno, es eso, que busquen el carro Marranti o Pintura Dimensional y ahí le va a aparecer todo. Y tengo un sitio, una página web que se llama www.marranti.com.ar. Ahí está. Hay obras que está bueno para tus oyentes. Pueden entrar, hay un link que dice obras. Métanse en la obra, habrá como 800 cuadros. Pueden sacarlo, imprimirlo, hagan lo que quieran, no me pidan permiso a mí. Ahí hay escritos, hay libros, ahí están los 14 libros.
para que la gente los imprima. No me tienen que pedir permiso a mí. Háganlo, pues está para eso. Yo no soy el dueño. Hoy soy un mero custodio. Perfecto. Y esa información de contacto, tanto del Facebook como de la página web, lo voy a dejar apuntado abajo del video en la descripción. Yo fui muy amigo de Pedro Maniol y he pintado, esto es una novedad, no para la gente, pero sí para tu audiencia y para vos mismo. Pedro Maniol es uno de ellos. Después explicaré por qué. Lo mismo Tona o Toto, que ya están fallecidos ambos. Yo he pintado cuadros cómicos de ellos, tanto de Pedro Maniol, comúnmente conocido terrestremente, y de Ángel María Tona o Toto, de La Aurora Estancia. Si querés, yo te lo paso por el WhatsApp y a ver si vos lo podés meter acá. Perfecto. Lo que vos me pases, yo lo inserto al final de la entrevista para que toda la gente lo pueda ver. Dale. Bueno, Edgardo, te agradezco mucho nuevamente y te mando un fuerte abrazo. Yo también, gracias Maranito, saludos para toda la gente ahí en España, un abrazo de corazón y gracias por tu deferencia. Muchas gracias. Chao. Y a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.